Bienvenidos a Málaga Carretera y Manta, el programa en el que descubriréis a un paso de nuestra capital lugares turísticos con encanto y dignos de ser visitados. Hoy nuestro destino es Mijas, el pueblo de las cuestas de flores y los burritos. Se encuentra a unos 30 kilómetros de Málaga y se trata de uno de los municipios con más habitantes y turistas de toda la provincia. Comenzaremos esta experiencia con una visita guiada llena de historia. Aquí descubriremos la herencia del tiempo, paseando por sus calles y entrando en los talleres artesanos, cada uno con su propia seña de identidad, ofreciendo una gran variedad de objetos típicos. La mejor forma de conocer este hermoso pueblo. Así que abrocharos el cinturón que comenzamos. Hola Sandra, ¿qué tal? Hola, bienvenida. Muchísimas gracias. Bienvenida aquí a Mijas, este lugar tan privilegiado que tenemos aquí en la costa, lleno de encanto, lleno de historia y lleno de arte también. Es un pueblo con mucha arte, eso es lo que te quiero enseñar hoy, porque Mijas es un sitio que ha sido declarado zona de interés artesanal hace ya unos cuantos años, en 2018, vale. Y hoy te llevo a los talleres de los artesanos para que tú veas en primer lugar qué es lo que están haciendo y cómo están preservando la historia y el arte de este pueblo. Ah, muy bien, porque es que Mijas es tan grande que hoy nos vamos a centrar en Mijas Pueblo y en sus artesanos. Exacto. ¿Vamos a comenzar ya? Cuando tú quieras. Vamos. Mira, esto es una de las cosas que vamos a ver después, porque aquí tenemos el privilegio de tener una de las únicas talabateras de toda Andalucía, que es Lourdes Díaz, que la vamos a visitar, porque ella es la encargada de hacer los aparejos de los burros, ¿no? Que es lo que vemos aquí, por ejemplo, la sobrejalma, que hay varias capas que se colocan al lomo del burro, algunos están rellenos con paja para suponer peso, para llevar el peso y para no hacerle daño al animal. Uh-huh. Entonces todo esto, los flecos, está hecho de lana y de lona. Yo también quiero probar las almendritas, sí, oye. Pruébala. Esto es muy típico de aquí, ¿no? Está buenísimo. Almendras rapiñas. Está muy bueno. Oye, usted sabe español, inglés, alemán. A veces se hasta esconderme. Hasta esconderte. Nos hemos venido hasta el compás porque yo creo que desde aquí es una de las estampas más bonitas de todo el pueblo. Se ve perfectamente toda la costa, así que vamos a ubicar dónde se encuentra exactamente Mijas. Pues tú lo has dicho, aquí es un lugar precioso, aquí sobran hasta las palabras. Todo esto, excepto de la ciudad de Fuengirola, pertenece a Mijas, desde Benalmádena hasta la próxima ciudad, que sería un municipio, que sería Marbella, todo pertenece a Mijas, ¿no? Pero la historia realmente de este pueblo empieza aquí, es el emplazamiento histórico. Y aquí también se encuentra la ermita de la Virgen de la Peña, que aquí es, vamos, emblema total. Es el emblema, es el icono de la ciudad, también representa, es el símbolo de la reconquista, ¿no? Del cambio de tercio de una ciudad musulmana durante 8 siglos a una ciudad cristiana, a un pueblo cristiano. Y este es donde se guarda la patrona de la ciudad, que es la Virgen de la Peña, se llama igual como la roca, la peña, ¿no? Aunque aquí en un principio se llamaba también la Virgen de la Torre, porque aquí se encontraba una torre. Y esta es la plaza central y podemos ver cómo se puede hacer también la ruta por Mijas en un carro de caballo, claro, ¿no? Claro que sí, una forma muy elegante y muy divertida de recorrer las calles del pueblo, porque son muy empinadas también, entonces es más cómodo quizás hacerlo con los coches de caballo. Aquí es donde se recibe, donde el recibidor, digamos, del pueblo, ¿no? Aquí todos los acontecimientos importantes se dan lugar aquí, como puede ser la feria de Mijas en honor a la Virgen, o la feria de queso y vino también. Aquí, por ejemplo, tenemos el monumento al Espartero. Un oficio también muy importante aquí en Mijas, muy importante, ¿no? ¿Ves cómo está recolectando el esparto? También aquí vemos el esparto, las alpargatas típicas de aquí de la zona también, todo hecho de este material, de esta materia prima. Uh-huh. Un oficio que después lo vamos a conocer. ¡Ah, qué bien! Y ahora te voy a presentar a Manuel Murillo, que es uno de los pocos artesanos que todavía se dedican a la taracea. Aquí tiene su tienda y su taller. Ah,
Muy buenas, Manuel. Hola, buenos días. Bueno, vamos a ver, ¿en qué te hemos pillado? Pues me habéis pillado empezando un ajedrez. Oye. Ajedrez de carpeta. Cuéntanos, porque tú trabajas la taracea. Sí. ¿Eso qué es? Cuéntanos. Pues la taracea es un trabajo que nos dejaron los árabes cuando estuvieron aquí en Andalucía, concretamente en Granada, y es unos dibujos geométricos que se van plantando con madera de distintos colores, caoba, nogal, palo santo, según, ¿sabes? Y la vamos pegando. ¿Tú cuántos años llevas dedicándote a la taracea? Pues yo llevo aquí ya desde el año 79. ¿Y cómo es Mijas Pueblo para una labor como esta? Pues mira, yo creo que es uno de los mejores sitios para trabajarlo, porque es un sitio muy tranquilo, muy relajado, te dejan trabajar, al mismo que tiempo estás trabajando, estás vendiendo. Y yo la verdad que me siento a gusto aquí. Y soy el único de toda la provincia de Málaga. ¡Hala, sí! Sí, sí. ¿Eres el único que se dedica a la taracea? Málaga, según la Junta de Andalucía, soy el único. Y en España, tres quedamos, yo y dos más que en Granada. Y esta visita artesana que estamos realizando nosotros hoy, ¿cómo nace? ¿La realizáis también con turistas? Pues en un principio la visita está abierta a todo el mundo, ¿no? A turistas, tanto extranjeros de fuera como a residentes locales, ¿no? Porque la idea es que conozca más a fondo el pueblo de Mijas y el pasado y el presente, ¿no? Diseñamos esta ruta con este concepto, ¿no? Que sea más personalizada y más detenida en el tiempo, sin prisa, más pausada, que creo que esto es lo que el turista también busca, ¿no? Una experiencia más bien que una visita, que una simple visita por un pueblo. Sandra, qué sitio más llamativo y bonito, ¿dónde nos has traído? Te he traído a la Puerta del Ágora, que es el centro de los artesanos de Mijas, es una especie de co-working space, o sea, taller, tienda, donde varios artesanos elaboran su arte con toda la tranquilidad. También hay una parte de tienda y aquí ahora mismo tenemos a cuatro artesanos, entonces te dejo con ellos que te cuenten sobre lo que están haciendo, ¿te parece? Claro que sí, vamos, ¿sí?, a echarle un ojo, que seguro que es un trabajazo impresionante. Disfruta. Así que ahora nos vemos. María José, tú eres modista, ¿verdad? Sí. Pues cuéntanos cosas sobre tu oficio, ¿en qué estás trabajando? Pues ahora mismo estoy haciendo neceser, cortando en cadena, para después pues ponerlo en tienda. Y también veo que haces vestidos de flamenca, que son espectaculares. Sí, poquito. ¿Y qué se te puede comprar a ti, María José? Pues vestidos, sobre todo vestidos hechos a medida. Neceseres, sí. Como estamos viendo. Bolsitos. Tengo ahí varios modelos. Hola, Liana. Hola, muy buenas, Lía. Muy buenas. Hemos venido a hablar contigo para que nos cuentes tu oficio. Estás ahí trabajando el cuero, ¿cierto? Sí, es verdad. Es un oficio que lo trabajo relativamente hace poco porque llevo muchísimo más trabajando la bisutería. Pues venga, vamos a empezar con el cuero. ¿Cómo lo trabajas tú? Me gusta trabajar con el cuero en crudo de curtido vegetal, aunque utilizo también cueros que vienen ya teñidos de fábrica, pero con este tipo de cuero yo puedo empezar desde principio con una base lisa y dejar mi imaginación a fluir, digamos. Y entonces tú haces bolsos, haces también carteras y la bisutería. La bisutería. Que tenemos por aquí unas pulseritas preciosas que los turistas pueden venir hasta aquí y llevárselas. Y además creo que también pueden venir y decir, oye, me gusta esto, esto y esto. Me gusta esta piedra, me gustaría combinarla con la otra. Muy buenas, José. Hola, ¿qué tal? Muy bien, veo que estás trabajando la cerámica. Sí. Uno de los mayores reclamos
en todos los pueblos, pero sobre todo aquí en Mijas, porque a la gente le gusta mucho llevarse esto de recuerdo, ¿no? Sí, estoy haciendo precisamente estos porque son uno de los que hago para venta directa. Uh-huh. Aquí. Y además también trabajas por encargo. Sí, 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 sobre todo es por encargo. Aquí tenemos, por ejemplo, a una cebra, que esa, sí, esa cebra después tú la detallas. Esa la tengo que hacer, la tengo ahí ya medio preparada y a continuación, cuando acabe con esto, que tengo que hacer unos cuantos, ya me pongo a pintar la cebra. ¿Y cómo es el proceso para trabajar y tener un resultado como este, que es impresionante? Sí, bueno, pues ese precisamente es el resultado de los colores de este mismo que estoy pintando ahora mismo, porque los colores cambian bastante. Bueno, primero se aplica una capa de esmalte blanco y sobre ese esmalte pues se pinta utilizando todos estos pigmentos que tengo aquí. Y van simplemente, es polvo con agua, no lleva ningún disolvente ni lleva nada. Una vez que se acaba, pues hay que coger los azulejos con mucho cuidado, claro, y se pone en aquellos casilleros especiales que van al horno. Hay que cocerlo para que se funda el esmalte junto con los pigmentos. Y ya pues tenemos el azulejo vidriado. De hecho, enséñanos, porque tienes por ahí para enseñarnos, sí, la diferencia entre una cerámica, sí, antes aquí, de cocerse. Y este sería se antes y bueno, le faltarían las letras y este sería una vez cocido. Impresionante, qué bonito. Sonia, ¿y tú? Sí. Te encargas del esparto, que por favor, es que tenéis que ver esta maravilla. O sea, eres un artista, no lo siguiente. Muchas gracias. Bonito. ¿Cuánto tiempo llevas tú dedicándote a esto? Pues si nos remontamos desde que empecé la facultad. Yo soy arqueóloga, ¿no? Anda, mira, entonces, es que cambio. Total. Entonces en mi facultad teníamos un departamento que era arqueología experimental y entre ellos estaba las fibras vegetales y dentro de las fibras vegetales estaba el esparto. Entonces llegó a mi vida del mundo académico y cuando llegué a Mijas pues poco a poco vi que aquí todo el mundo tenía un conocimiento del esparto más o menos generacional y decidí el salto y hace ya pues casi 6 años que trabajo con esparto de un gran espartero que es Paco Moreno Tamaño, Francisco, que me enseñó a trabajar el esparto, pero me he ido formando otras técnicas, porque la espartería es desde la pleita al esparto, el cosido, el trenzado, y entonces con otros maestros y maestras, y me he ido formando en cada categoría para intentar aunar todo lo que este oficio conlleva. Todo el mundo conoce el esparto, pero ¿crees que es un oficio que se está perdiendo? Se está perdiendo, aunque ahora mismo parece que esté de moda. No tenemos ese relevo. Entonces yo aquí en la escuela, igual que mis compañeros y compañeras, damos clases para que nuestros oficios no se pierdan. Yo tengo la suerte que tengo ya una chica que está ya conmigo hace un año y es una crack y tengo 2 personas más que están empezando a formarse de forma profesional. Entonces ahí hay una mini esperanza, por lo menos aquí en Mijas, no sé en el resto de la comunidad y estamos muy contentos. Qué bien, pueden venir aquí e informarse de esos talleres que vosotros, sí, realizáis y que, claro, no se pierda porque es muy importante. A ver, sí, pues cuéntanos, tenemos cabezas de burro que aquí en Mijas no podía faltar. No puede faltar. Que hay más haciendo otra, ¿no? Estoy haciendo otro porque tengo unos encargos, entonces estoy haciendo en cadena las orejas que están por aquí, uh-huh, y así es mucho más fácil poder trabajar. Pero de ahí puedo pasarme a Navidad, como tengo ese otro encargo que es desde árboles, corazones, y puedes pasar a esculturas, alfombras y persianas, o sea que la variedad es increíble. Pues nada, te voy a dejar aquí que, vale, vamos a seguir con nuestra ruta. Muchas gracias. Muchas gracias, Lía, a todos. Hasta luego. Chao. Chao. Bueno, Lía, ¿qué tal te ha parecido la puerta del Ágora? Oye, me ha encantado, además de poder verles trabajar, son gente maravillosa. ¿Eh? Maravillosas. Y te voy a hacer más propuestas todavía, porque aquí estamos pasando por delante del CAC, del Centro Contemporáneo de Mijas, otro reclamo más. Y si sigues un poquito más esta calle tan preciosa, emblemática de Mijas, la calle Málaga, te encuentras con Lourdes Díaz, la talabatera del pueblo. ¿Te acuerdas de los burros que vimos en principio? Sí. Los aparejos tan coloridos. Pues ella es la única talabatera de Andalucía que sigue haciendo este oficio tan antiguo. Wow. Bueno, pues voy a ir a conocerlo. ¿Tú te quedas por aquí? Yo te espero aquí, ¿vale? Vale. Disfruta con el... ¿Cuántas cosas hay en Mijas? A
Además de muchos artesanos, en Mijas también existen muchos artistas. Y por ello nos hemos querido colar en el Centro de Arte Contemporáneo. Javier, cuéntanos, ¿qué tenéis aquí? Bueno, pues el Centro de Arte Contemporáneo alberga, entre otras cosas, esta tienda donde nos encontramos ahora, en la que nosotros lo que hacemos como fundación que somos, pues es promocionar artistas de Mijas, afincados aquí en Mijas o locales, pues para darles un poco de promoción. Si no se le da promoción al artista, la gente no los conoce y es imposible que puedan vender sus obras. Y todo lo que tenemos aquí, pues está hecho por artistas mijeños o afincados en la zona. Cuando vendemos cualquier cosa, el dinero, pues lógicamente va destinado para ellos y de esa forma pues intentamos ayudarles un poco. Tenemos exposiciones permanentes y también algunas itinerantes, ¿no? Sí. A día de hoy, ¿qué hay aquí? Sí, correcto. Tenemos una permanente que siempre vais a encontrar por aquí, aunque en algunos momentos, por temas de seguridad o por temas de conservación, se cambian algunas obras, pero más o menos siempre tienen las mismas. Es una exposición permanente de Picasso. Suele tener, ahora mismo tenemos 39 obras, pero suele tener entre 38 y 41. Y es permanente, como comentamos. Hay otra permanente, que es una exposición de Salvador Dalí, que ahora tiene 15 obras, pero que también estamos esperando que vengan de Bélgica dos obras nuevas que se van a incorporar la semana que viene. Y luego, lo que, como estás comentando, tenemos una sala de temporales que también no solamente hacemos exposiciones de artistas locales para darles un poco más de promoción, sino de otros artistas también, digamos, más importantes o con más renombre en este aspecto. Ahora tenemos una exposición con 25 grabados japoneses del siglo XIX. Es espectacular porque son grabados que tienen, bueno, el más joven tiene 164 años. Wow. Están hechos en papel de arroz, un papel muy finito, con una cantidad de detalles espectacular. Y además tenemos la ventaja en este caso a nivel de promoción de que se ha promocionado, que nos contamos con los últimos grabados que hizo Kazushita Hokusai, que es este japonés que se le conoce fundamentalmente por la gran ola de Kanagawa, que está en el MoMA de Nueva York. Y bueno, pues tenemos parte de su obra aquí, que está considerado como el mejor grabador de la historia de Japón. Y todas esas exposiciones, las tres, aparte de poder visitar todo el museo, solamente al módico precio de 3 euros. Llevamos 10 años de que inauguramos con él, así que fantástico. ¿Mijeños o turistas por aquí? Mijeños, por supuesto. Sí. A ver, pues tú como mijeño, cuéntame, ¿por qué tienen que venir los turistas hasta aquí, hasta tu pueblo? Hombre, porque tenemos un pueblo de todo Málaga, un pueblo blanco, acogedor, recibidor, te lo tenemos todo. Y en este pueblo además tenéis muchísima artesanía, ¿no? Sí, tenemos muchos grandes artesanos, tenemos a una grande persona que trabaja con los espartos y cosas de los burros, se llama Lourdes, que es única. Lourdes, tú te encargas de la talabartería. Cuéntanos ese oficio. Exactamente, la talabartería es un oficio muy antiguo. La talabartería es el hacer los aparejos a los animales, sobre todo a los burros, a los caballos, cuando los habréis visto vestidos a la rondeña. Eso es lo que yo hago, eso es la talabartería. Y aquí, en Mijas Pueblo, con los burritos... Hombre, por supuesto, aquí he visto yo a los burritos Tassi. Y cuéntanos, ¿cómo es? ¿Cómo se trabaja? Pues mira, se trabaja, es casi todo a mano, ¿ves? Porque va bordado, ahora veréis las piezas, van bordadas, los flecos también son hechos a mano, y casi todo es a mano. Es artesanal, es un oficio muy antiguo, que ya quedan muy pocas personas que lo hagan, porque son oficios que se van perdiendo, pero bueno, aquí vamos a intentar que quede todavía, por lo menos mientras yo esté. Sí, porque tú eres de las pocas que sigue manteniendo. De las pocas. Yo creo que aquí en la provincia de Málaga, en Andalucía en general tampoco, pero en la provincia de Málaga creo que no queda casi nadie, ¿eh? Creo que soy yo y un par de ellos más. Y mujeres la única, ¿eh? Vale. Mujeres talabarteras nunca ha habido, era un oficio de hombre. Esto, por ejemplo, ¿cuánto puede tardar en hacerlo? Esto, pues poniendo una jornada laboral de 8 horas al día, pues por lo menos 8 días se tarda, ¿eh? ¿Qué tal te lo está pasando, Lía? ¿Te ha gustado el CAC? Sí, oye, muchísimo, tanto el CAC como Lourdes. ¿Cómo se fusiona aquí arte y artesanía? Es impresionante este pueblo. Tenemos de todo. ¿Y te has quedado con ganas de descubrir más cosas? Hombre, ¿sí? Siempre. Entonces te dejo aquí con otra artesana de Mijas, que es Fátima, que tiene una joyería de primeras calidades. Te va a gustar, te dejo con ella. Gracias. No
no podía faltar conocer tu tienda, Fátima. Tú te encargas de joyería y bisutería fina. Sí, exactamente. Tú eres mi genia de adopción, ¿verdad? Sí, perfectamente. ¿Y por qué decidiste venirte hasta aquí, hasta Mijas Pueblo? Bueno, yo soy de Marruecos, pero llevo casi 28 años aquí en España, que Málaga me ha adoptado así 28 años. Pues llevo con mi marca ya 11 años, más o menos, y aquí estoy. Mijas me inspira muchísimo. Es un pueblo que me gusta, blanco, turístico, y lo que me gusta más es que en un día puedes encontrar a 40 nacionalidades fácilmente. ¿Y cómo definirías tu obra? ¿Cómo son tus joyas? Únicas, exclusivas y únicas. Anda, qué bien te veo aquí al solecito, ¿eh? Claro que sí, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Y tú qué tal te lo estás pasando? Yo muy bien. Mira, me he traído un par de cositas porque es que no me he podido resistir. Digo, esto me lo llevo yo para mi casa. Lo entiendo, tiene su encanto aquí cada sitio. Total. Y este también es el sitio donde te estoy esperando, porque esto es, como ves, la Casa Museo de Mijas. Es ahora un centro expositivo, era el antiguo ayuntamiento de la ciudad, ahora un centro expositivo para conocer el pasado agrícola de Mijas, ¿no? Porque tienen mucha historia que contar, ¿no? Los hornos de cal, las típicas casas encaladas, el vino, que también forman parte importante del pasado de Mijas, ¿no? Hasta la filoxera. La prensa de aceite, por ejemplo, las plantas autóctonas. Es un sitio maravilloso para conocer más a fondo la forma de vivir de aquí de Mijas. Y aquí estamos en una plaza también muy típica del pueblo, un poco más alejada de las rutas al uso, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, es una de las antiguas fuentes, aunque ya ha cambiado el emplazamiento porque estaba enfrente realmente, pero cuenta un poco la historia del Mijas rica en agua, ¿no? Porque realmente su nombre también indica eso, que ha sido siempre un pueblo rico en agua, en acuíferos, y en el pasado Mijas tuvo más de 7 fuentes aquí en el pueblo. Lo bueno que tiene Mijas también es que, a pesar de ser un pueblo moderno, también tiene muy identificadas sus raíces y sus tradiciones. Tú lo has clavado, tú lo has dicho, porque es la mezcla la que lo hace especial, ¿no? Veo que ya estáis preparando todo de cara a la Navidad, ¿no? Claro que sí, no perdemos ni una fiesta. Y las Navidades también se celebran aquí a lo grande. Y estamos aquí en la Plaza de la Constitución, o como la conocemos aquí, la Plaza de Abajo, porque realmente esta es la plaza más importante de la vida social del pueblo. Y aquí en medio tenemos una fuente muy ligada al pasado también de Mijas, que es la fuente que recuerda la Gran Riada de 1884, cuando en un día de noviembre cayó una trompa de agua y casi sepultó a todo el pueblo. ¿Qué piensas sobre Mijas? Oh, very beautiful. Yes. Is your first time here? Yes. Vamos a adentrarnos en la muralla, pero antes hay que destacar las vistas tan impresionantes que tenemos aquí. Desde luego, Lía, porque esto es un paseo imprescindible, que nadie se pueda perder. El paseo de la muralla se llama, porque tenemos unas vistas espectaculares, no solamente del pueblo y de la típica arquitectura bereber, sino también de la sierra, del pico más alto de la Sierra de Mijas, de nuestros pinares, de la iglesia del Calvario, de la Cruz de la Misión. Y por aquí hay montones de senderos guapísimos. La Gran Senda de Málaga, por ejemplo, pasa también por aquí, por Mijas. Bueno, y un sitio que no puede faltar en una visita de Mijas es la Plaza de Toros de Mijas, hoy un museo taurino y una de las plazas más peculiares de toda Andalucía, quizás, porque se construyó en el año 1900. Entonces es una plaza casi rectangular, ¿no? O ovalada, ¿no? Y justo al lado de la Plaza de Toros tenéis la iglesia y el auditorio, ¿no? Exacto, es la iglesia más antigua, digamos, del pueblo. Se construye al principio del siglo XVII y justo enfrente el precioso auditorio. Y aquí, sobre todo, destacar el Festival de Teatro de Mijas. ¿Es la primera vez que venís aquí a Mijas? Sí, la primera vez. ¿Sí? Yo también, la primera vez. ¿Qué tal os parece este pueblo? Precioso, precioso, me encanta. ¿Tú cuando has visto estas vistas, qué has pensado? Parece de sueños. Aquí
Quizás esta sea una de las zonas más tranquilas de todo el pueblo, donde tenemos estas bonitas vistas y además se encuentra el jardín botánico, ¿no? Sí, es otro de los sitios tan especiales, ¿no?, que amamos tanto aquí en Mijas, que es el Jardín Botánico de la Muralla, porque tenemos aquí un lienzo de la muralla árabe del siglo XI. Pues muchísimas gracias, Sandra. Creo que mejor sitio que este para despedir el programa no hay. Muchas gracias y invitamos a todos los turistas y a todos los malagueños y a todo el mundo de visitar, de no dejar de visitar a Mijas, de perder su pose calle, de visitar los talleres y disfrutar de este sitio tan maravilloso que tenemos aquí. Claro que sí, que sí. Vengan, que vengan. Que vengan. Hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Un destino con mucha historia, donde los artesanos y su gente os esperan con los brazos abiertos. Y muy importante, a tan solo un paso de Málaga. Nosotros cogemos carretera y manta y nos vamos. Nos vemos la semana que viene aquí, en Canal Málaga.